mundo quisiera escapar. Tiene sus diferentes cosas en las cuales, pues, sus gastos, ajá, ya estamos organizados.
organizados como tal, y a veces nos cuesta trabajo a lo mejor solventar, ya sea transporte, ya sea discos, ya sea demás, ¿no? Con tal de que podamos presentarnos y presentar algo bien a la banda. Muchas veces tenemos la costumbre nosotros de llegar y regalarle uno o dos discos a la banda. Es un obsequio que nosotros hacemos primeramente para que la banda sepa que nos quieren presentar, que estamos con ellos, ¿no? Y es que tienen nuestra compañía y que si se han desfagado, pues, pero a veces sí pesa eso. Entonces, a veces solo nos tiene que decir que no hacemos eventos precisamente porque a lo mejor no tenemos esa solvencia económica para un transporte, para demás. Y la verdad es que hay muchos eventos, hay muchas tocadas hoy en día donde ya no se brinda ese apoyo de que, oye, sabes que yo como organizador, ¿qué onda? Te invito a mi tocada. Nosotros con todo gusto y con toda la situación del mundo estamos dispuestos a cualquier tocada, donde sea y demás. Incluso de nosotros mismos, ¿no? Llegar al cine, uno que nosotros vamos, ¿no? Pero a veces sí requerimos ese apoyo también del organizador, ¿no? Que nos apoye, porque es un apoyo, no le estamos cobrando, mucho menos. Pero fíjate que bien lo decía una persona, ¿no? Yo concuerdo totalmente con ella. Vamos al súper, estacionamiento, esto viene y te está cobrando una lana y pues tú vas y le dejas sus 5 pesitos, ¿no? El chavo que te paga, pues también le dejas para eso, ¿no? Y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es igual manera es un trabajo, ¿no? Entonces, si bien no cobramos, pues mínimo pedimos el apoyo, ¿no? De que, oye, pues échame la mano. Yo sé que a lo mejor no me vas a cubrir ni transporte al 100%, pero échame la mano y ya nosotros solventamos la otra parte, ¿no? Que hasta cierto punto la verdad es amar, ¿no? Porque sea como sea, es un trabajo y deberíamos solventarlo, ¿no? Pero también es el apoyo mutuo que comentábamos, ¿no? Yo le echo la mano al organizador, el organizador me echa la mano a mí. En muchos eventos no se ha dado eso, ¿no? Hemos tenido que decir que no a ciertos eventos y en lo personal soy muy apenado por una organizadora que nos invitó como a 5, 6, 7 eventos que nos quedaba un poquito retirado y que yo le dije, oye, échame la mano que sea con algo para el transporte, ¿no? Y pues ella sí me dijo, la verdad es que no hay, entonces con toda la pena del mundo le tuvimos que decir, pues es que la verdad es que no podemos. Entonces, más que nada porque, digo, lo de menos es decirlo al bienestar, ¿no? Pero como lo comentamos, cada quien tiene sus proyectos y diferentes cosas y a veces hay que definir prioridades. A veces, digo, lo que me gasto a lo mejor en eso lo puedo invertir en otra cosa, ¿no? Hay que tener el libre albedrío, ¿no? De decidir qué es lo mejor para nosotros en ese momento. La banda es algo muy importante que no la dejamos por nada, pero también tenemos un lado B, ¿no? Que tenemos que estar funcionando. Entonces, muchas veces es por eso, no porque no queramos o no porque se nos haga mal el evento, lo que sea, jamás. Soy muy agradecido con toda la gente que nos ha invitado y con la cual hemos trabajado, pero la verdad es que a veces sí nos pega mucho esa parte. Exactamente, precisamente por eso, no quería yo que se fueran sin explicar esto. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, pues hay muchas bandas que pasan lo mismo, ¿no? Y luego escuchas el comentario, pues qué mamones, no quieren venir a tocar, pero realmente no saben el por qué esa banda no va a tocar, como tú bien lo decías, pues a lo mejor te podrán invitar a muchos lugares, pero si tú no tienes la solvencia, tan solo no tienes transporte, pues ¿cómo llevas tus instrumentos, no? Porque para empezar también eso, ir a una tocada, no nada más es de llego y toco y ya, ¿no? O sea, tú tienes que ver que tu ampli esté bien, que si se descompuso tienes que mandarlo a arreglar.